la llegada de Axiri a nuestra vida, estuvimos esperando su llegada aproximadamente como un tiempo como de 10 años. Hacíamos tratamiento para ver si ella se podía embarazar y no llegaba. Entonces hubo un tiempo que dijimos, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya no va a haber familia, pues entonces ya como que nos resignamos. Pero Dios no se equivoca, Dios siempre tiene una sorpresa. La vida nos cambió emocionalmente bastante porque estuvimos esperando mucho tiempo, 10 años estuvimos esperando, y Dios nos dijo, ahí tienen la sorpresa, ahí está la recompensa por el tiempo que estuvimos esperando. Y pues sí, nos cambió emocionalmente mucho la vida, y hace ya 15 años, 23 de junio. Axiri, en primer lugar, ella desde chiquita siempre su sonrisa. Siempre su sonrisa, ella siempre tiene esa alegría en su cuerpo, en su alma. Y a veces la transmite, ¿sí? Su talento de bailar, porque a ella le gusta mucho bailar desde chiquita. Ella empezó a bailar en la iglesia, en la escuela. Esa es una chica que le interesa, le gusta estudiar, y siempre es persistente en sus tareas, en ir a la escuela. Ella nunca... es raro que nos diga, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir a la escuela hoy. No, ella si se siente mal, porque a veces es normal que se sientan mal, y ella de todas maneras iba a la escuela. Axiri, ella siempre nos... como que ella siempre tenía esa idea, esa mentalidad de que ella quería sus 15 años. Y yo creo que le nace la idea de el tiempo que estuvo bailando. Y cuando se venía el tiempo ya de más de edad, que se decía, papá, mamá, yo sí quiero mis 15, organizó toda su fiesta. ¿Sí? Ella escogió su ropa, escogió sus chambelanes, su vestimenta de sus chambelanes. Nosotros, los hijos, siempre el apoyo. Tengo varios recuerdos de ella cuando estaba chiquita, y a través de su
de estos 15 años, cuando tenía ella, cuando empezaba a caminar, tengo unos recuerdos, unas fotos todavía de ella también cuando fuimos a un parquecito de los patos y ella pues no caminaba todavía, ella chiquita y yo la ponía así en medio de mis pies así, y la agarraba de las manos así para que se parara ella todavía. Y empezaba a decir como a entender poquito palabras porque estaban mirando los patos, ¿sí? Había una lagunita. Y empieza a clarificar la palabra de pato. Dice, pa, así, no bien claro, pero uno ya la entendía, ¿sí? Esa es una cosa que no se olvida, pues son unas primeras palabras que le entiendes, ¿sí? Esas son cosas inolvidables. Axire, mi hija, hoy hace pues ya 15 años, mamacita, 15 años, mamacita, que llegaste a nuestras vidas y nos has cambiado la vida mucho, mamacita, nos has cambiado mucho, mi hija. Recuerdo el tiempo que creciste, que siempre te miramos crecer, te miramos caminar. Tu mamá y yo siempre estuvimos ahí contigo. Cuando te nos ponías malita, mamacita, pues a veces yo tenía que trabajar, tu mamá te llevaba al doctor. Cuando ibas a empezar a ir a la escuela, cuando empezaste a ir a bailar, mamacita, ¿recuerdas cuando empezaste a ir a bailar? Tanto que te gusta tu baile, mamá. Entonces, todo ese tiempo, hija, todo ese tiempo, son para recordar y para que tú recuerdes que siempre estuvimos ahí contigo, mija. Y siempre te hemos querido muchísimo, mamacita. Siempre estamos al pendiente de todo, ¿eh? Nosotros estamos ahí para apoyarte, mamacita. Siempre, siempre vamos a estar ahí en esta etapa de vida que va a comenzar para ti. Entonces, uno de padre y mamacita nunca se deja uno de preocupar por sus hijos, aunque ya estén viejos, aunque ya estén grandes, aunque ya se hayan casado, aunque yo pienso uno como padre y eso, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a estar ahí apoyándote, mamacita, en tus decisiones. Y pues en esta fiesta, mamacita, en esta fiesta tuya, en esos 15 años que estás cumpliendo, le pido a Dios que bendice tus pasos, que bendice tu vida, que te la dé siempre llena de vida, mamacita, de salud, y sobre todo, que no pierdas esa razón, esa personalidad que tienes, hija. Que siempre seas la misma niña, humilde, sonriente y muy social, mamacita. Entonces, te deseo lo mejor en esta vida, hija. Te deseo lo más bonito que hay, que te vaya muy bien, muy bonito. Te felicito, mamacita, un fuerte abrazo. Te amo, mamacita. ¿Sale?
Axiri llegó, yo creo, en el momento que yo más necesitaba como ocupar o más bien llenar un espacio que se había quedado. Porque justo cuando yo supe que estaba embarazada, mi mamá tenía un mes que había fallecido. Entonces, mi mamá siempre me decía, no, tú un día vas a tener uno. Yo decía, pero ¿cuándo? Tú un día vas a tener uno. Y yo le decía de repente, ¿y si adoptamos uno? No, 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 tú un día vas a tener uno. Y le decía, pero yo quiero estar contigo, porque ella estaba ya enferma. Yo quiero estar contigo. Me decía, no, yo no te quiero acá sola. Usted quédese allá. Pues yo ya estaba aquí. Tú quédate allá. Pues no, no, yo aquí, si va a pasar algo, va a pasar. Pues como te digo, yo creo que, yo digo con mucho respeto, ¿verdad? Dios me ha dado lecciones de vida muy grandes con Axiri. Axiri, con ella hemos aprendido mucho. Yo creo que si yo como mamá tengo que ejercer mucho rol con ella, yo creo que ella me ha enseñado bastante, especialmente cuando su manera de ver la vida, sonriendo, ella siempre sonriendo. Y ahora, ya ahora ya de más grande, su carácter súper fuerte, y ella se dice no es no, y si dice sí es sí. Ella no tambalea, y de repente también uno aprende a diferenciar los caracteres. El nombre de Axiri tiene dos significados. Uno es niña rica en espiritualidad, y la otra es diosa del maíz, es de origen azteca. Empezamos a buscar qué nombres estaban bien y el significado, y creo que nos ganó Axiri. Y yo creo que ya era para ella, porque tiene mucha personalidad la chica, y quizá a lo mejor todos los padres tenemos este punto de vista para nuestros hijos, pero de verdad que yo, como le digo a veces a Axiri, si algo tengo que agradecerle a Dios es que te haya puesto en mi vida, porque así como tú has hecho historia conmigo, tú eres parte de mi historia. Hermosa hija, llegó tu sueño de tener tu celebración. Deseo con todo mi corazón que así como has logrado tu sueño, hemos logrado tu meta. Primeramente, demos gracias a Dios por tu vida, por ser parte de mi historia y por enseñarme tanto. Siempre voy a decir que eres mi hermosa hija, porque has sido muy especial, eres alguien muy especial en mi vida. Deseo que todas tus metas, tus sueños se realicen con tanto amor como tú lo proyectas. Te deseo mucha bendición en tu vida, tu etapa de adolescente, que tú siempre estés de la mano de Dios primeramente,
así estés fortalecida en tu fe, porque yo sé que la tienes. Te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Yo siempre te he deseado lo mejor. Tienes mis bendiciones, tienes mis mejores deseos. Y lo único que puedo decir, gracias por estar en mi vida. Gracias por permitirme entrar a tu vida. Gracias, mi hermosa hija. Te amo. Thank you.